relación con Brasil es obvio, es nuestro principal socio comercial. A los dos países nos ha ido mucho mejor siendo socios que estando separados. Por supuesto que aparecen siempre discusiones sectoriales que hay que resolver, pero nunca superan el 10% del total del comercio entre ambos países. Es decir, si uno quiere poner el ojo solo en los problemas, bueno, es cierto, y hay que resolverlos. Pero lo importante es ver que el conjunto de la relación comercial entre Argentina y Brasil ha sido muy buena para ambos países, ha servido para sostener trabajo, ha servido para sostener consumo, e inclusive ha servido para que en un mundo que hubo un crack económico como el de Lehman Brothers o lo que estamos viviendo hoy, nuestros países puedan seguir creciendo y nuestros hermanos puedan seguir teniendo trabajo. Me parece, hay dificultades en el mundo está muy turbulento, no encuentra su rumbo económico, pero nosotros tenemos en la Argentina un liderazgo de la presidenta y un gobierno, un equipo de trabajo que está persistentemente ocupándose de resolver las cuestiones de los argentinos. Por eso, fíjese, en los últimos 10 días la presidenta puso en marcha un plan que tiene que ver con créditos para la vivienda, con créditos para construir viviendas, que tiene un amplio alcance territorial y en cantidad, son 100.000 viviendas por año durante 4 años, pero también la semana pasada puso en marcha los créditos para los adultos mayores a través del ANSES con la tarjeta Argenta. Quiere decir que son medidas orientadas a sostener el mercado interno, orientadas a sostener el consumo, de la misma manera que todas las discusiones de política comercial que se lleva adelante, porque en el centro de la política económica del gobierno siempre está sostener los puestos de trabajo.